por eso os hemos convocado hoy aquí, para cumplir la palabra dada, para haceros esa devolución del trabajo que juntas y juntas hemos hecho este último año y que queremos aportar a la sociedad. Hoy precisamente se cumplen 10 meses exactos desde que celebramos el primer encuentro de Entzune Eraiki. Fue el 19 de febrero, habéis visto las imágenes, hacía un frío que pelaba en Vitoria y tuvimos que hacer el encuentro con mascarillas, en una situación complicada. No sabíamos si la gente nos iba a venir porque era un sábado a la mañana de frío y con mascarilla. La gente vino al Museo Artium. Fue el inicio de un proceso que ha sido esforzado, ha sido un proceso complejo, viajero. Hemos tenido que convivir en dos estructuras de diálogo, la externa y la interna, y que partían además desde posiciones muy, muy diferentes. Hemos celebrado casi 250 reuniones. Hemos tenido que vencer también cierto escepticismo, lo habéis dicho algunos al principio, entre quienes venían, digamos que de fuera, pero también por qué esconderlo, escepticismo también de algunas y algunos buruquides que veo ahora por aquí, ¿verdad? Un escepticismo que, por cierto, a día de hoy ha desaparecido. Yo creo que ha desaparecido en ambos lados porque el resultado ha merecido la pena. El viaje de hacer este recorrido solamente ya lo habría merecido, pero creo, sinceramente, que el documento que hoy presentamos, este documento que es un resumen ejecutivo, el documento es mucho más potolo, pero dicen ahora que si das más de 50 hojas no se las lee nadie, confío en que con estas 50 os las leáis y hagáis bueno ese dicho, pero el documento que hoy presentamos y la palabra que hoy empeñamos para hacerlo realidad nos complacen aún más a todos y a todas las que hemos tomado parte, las que hemos participado en este proceso.